Me encanta. Vaya, estuvo. Vos nos vamos porque tengo que hacer una tarea de cambiar la casa. Yo tengo que hacer deberes todavía. Vale, vamos entonces. Entonces vamos, chicos. Ya es muy tarde, ya tenemos como ya a las 6. Ya a las 6 de la mañana hemos venido y las tenemos 6. Porque muy tarde, me hace daño, después de allá, después de empezar. Igual a mí. Y porque, porque uno no va a dejar de ser, que uno está en su ciudad. No, tampoco. Tu cerebro que tú funciona. Mejor a la policía. No, tampoco. ¿Tampoco? Porque fíjate que así. Si le damos a la policía, a ver si te. Si sí, estrella. No, ¡Ayúdeme! ¿Qué tiene? ¿Qué pasó? ¡Ayúdeme! Me golpearon. ¿Y quién lo golpeó? Un carro. ¿Y cuál carro? Es San Benito. ¿Y quién es San Benito? No sé. ¿Y a dónde golpeó? Todo. Todo. Le doy la mano. Sí. ¿Quiero ver? Oh, mi... No voy a vomitar porque va a vomitar la cama. Pero que así está bueno aquí. Estoy soplado. ¿Y por qué estás soplado? Comí muchos jocotes. ¿Y de cuáles jocotes? Jocotes de invierno. ¿Y mango no cuáles son inciertos? ¿Y cuántas horas tiene estar aquí? 5 horas. ¿Y nadie lo vino a recoger? No. ¿Y no tiene familia? Yeah. ¿Y quiénes son? Familia Cartagena. ¿Y yo no conozco ni a Cartagena? Ahí te está conociendo a uno. ¡Ya se vuelta, ya se vuelta! ¿Para dónde? ¡Para allá! ¡Ahí está golpeado! ¿Le ayudamos? Ayúdame. Mire, lo vamos a llevar para la delegación, para que le tomen toditos los datos. Para la policía le vamos a hablar, espérate, no lo movamos para allá. No lo vamos a mover porque si no así con nosotros nos va a echar la culpa. Porque nosotros no hemos hecho nadita. Le vamos a hablar. Ayudar. Ajá. Le vamos a hablar a la funeraria. Es a la clínica. La llevamos a uno privado o a un general, a la clínica. ¿Un general? Le voy a hablar a la ambulancia. Hola, sí, mira, aquí tenemos a un que está enfermo y queremos llevarlo para la clínica y creo que lo puede entender rapidito, solo que lo llevemos. Sí, tómale ahí los datos, es Yerma, se llama Vladimir Someta Calderón de Cartagena para Sevilla y tiene 8 años. Y le podemos hacer 80 años, tiene 80 y queremos saber qué tiene porque aquí está como que ¡ayúdeme! ¡Ay, ayúdeme! Así, ¡Ayúdeme! Y nosotros no sabemos qué hacer. Y porque nosotros le voy a contar cómo es. Nosotros estamos allá en la banca y veníamos platicando y aquí cuando íbamos a poner de paso, ¿sí?
Pero dicen, ¡ay! Espérate, ahí está Humberto, le dije a mi mía. Le dije yo, nosotros nos vamos a llevar a una clínica o para algo. Y le estamos hablando si lo puede atender ahorita, porque ahorita lo llevamos en camino. Vaya, 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 vaya. Y vamos. Porque le dijo que es gratis, lo para. Señor, y vamos. ¡Ah, qué cuerpo! Y pues que además de tomar, pues. Siento el cuerpo en mil pedazos. ¿Ya? Hola, buenas tardes. Usted me dijo que traía al muchacho enfermo. Sí, aquí están enfermos. Espero que lo atiendan rapidito. Y no, ahorita lo vamos a atender con amiga. Permítame, me voy a dejar por aquí con los puntos. ¿Se lo tengo yo? Aquí me lo voy a poner. Vaya. Y explíqueme primero qué tiene el muchacho. Es que nosotros íbamos caminando con una amiga, ¿va? Y en eso lo vimos a él tirado y a la hora que íbamos a poner paso los asusta, que decía auxilio, socorro, decíamos. Vinimos nosotros, le llamamos a la ambulancia a ver si aquí estamos ya, a ver si lo atendían rápido, porque no. Vaya, ahorita le voy a tomar la fractura porque viene bien golpeado, permítame. Por favor. ¿Puedes extender un poquito más la mano para acá? Permítame, le vamos a poner aquí las dos doraditas. Pero yo digo que... Vale, ya está. Le voy a tomar la presión luego. Porque esto es muy importantísimo, porque si no va a poder fallecer. No, los dos deditos. Y usted cuénteme, ¿cómo le sucedió? Bueno, yo venía de una farmacia. Ajá. Una farmacia que donde uno entra, sale ya mareado, venía. Y me crucé bueno, la calle. Ya, yeah. Vaya. Dice que tiene. La tiene a 800 la azúcar. ¿Y eso es grave, doctora? Sí. Es muy gravísimo. Porque eso, todito a mí me han vendido. Porque, fíjese, le voy a contar. Han venido así muchachos y ellos toman y después luego me meten mentiras y donde le tomamos el pronóstico le sale que él toma, porque ustedes en la tele que estamos allá, ahí sale como una manchita y de la manchita ya sabemos que es el alcohol que ustedes toman, porque el alcohol, mire, trae microbios, no tomes, porque si no, ya no lo vamos a atender aquí. Tienes que ir a otra clínica, porque aquí dice general, mira ahí dice general. Pero usted, como le estaba diciendo, pues si no. Bueno, y haga caso a su familia y ella es su novia o qué. ¿Eh? Amiga. Amiga, porque ella, bueno, claro. Ella, la vamos a felicitar a ella porque la trajo aquí y fíjense que si fuera estar un poquito más ahí. Porque estaba desde las 6, me dijo ella, hasta las 6 de la tarde, le pegó mucho sol. Y le vamos, hidratado, doctor. Le voy a dar un poquito de suerito para que se deshidrate. Okay. Bueno, mira. Puede ver allí lo que tiene, mira. Vaya, tómese este juguito. Para que se le... Mira, le van a salir algo. Mira, puede ver usted eso. Esa manchita que le sale ahí, es que usted tiene chuquedad en su estómago. Vaya, por eso le vamos a dar esa agüita se la tengo que tomar, porque para que se le limpie el estómago, como que tiene que limpie todo lo que es consumido, como digamos que tiene como que parásito, lombrices, todito. Vaya, le voy a dar una hojita. Vaya, mira, le voy a explicar de este tratamiento se lo voy a regalar porque no quiero ser mala. ¿Y esa es medicina natural? ¿Ah? Medicina natural. Yes, esta es medicina. Vale, ahorita quiero que se coma un pedazo de esta. Okay. El suero. Vale, y hoy quiero que esta semillita que lo trate muy bien. Bueno, amiga de él. Mire, usted le va a dar un pedazo de cada cosita.
Y ustedes solo tienen que tomar un pedazo cada día. Ajá, exactamente, mito. Vaya, pero le voy a tomar, voy a ver cuánto pesan sus piernas, porque sus piernas se ven muy grandototas. Tiene que rebajar. Tiene que rebajar, exactamente. Vaya, espérate, espérate, subí un poquito el piecito. Vaya. Mi pronóstico dice que está muy gordo. Mira, así tenés que estar, mira. Vaya, así tenés que estar los menitos. ¿De cintura? De pierna. Ah, yo creo que de cintura. Vaya, y ahí espérate. Mira, está muy gordote. Bueno, porque me botó la plasma. Vaya, miren, aquí miren. Ya vimos los chuquedas que tiene. Hoy vamos a revisarle el corazón. El corax. Ahí, pelita, me lo voy a poner en corazón. Ok, ahí está el corazón, mira. Uh-huh. Le voy a explicar lo del corazón. Del corazón, ahí puede ver, ahí flow system. Eso azulito que aparece ahí, eso es que usted dice que hay que tomar mucha medicina y que no ande a la calle todos los días y que no tome bebidas mal. Y nada, le voy a prohibir 5 cosas: el churro, el café, la gaseosa y las cosas que toman las bebidas. Prohibido. Y comida chatarra. Mira, o te lo inviten, no vaya mejor, o puede ir que le compren vegetales para que usted se recupere pronto. Pero doctora, yo tengo que hacer este ejercicio. ¿Por qué? Sí, cuando es la hora de comer es hacer ejercicio. Vale, mira. Cuando comida solo así de nuevo. Como que usted preocúpese, digamos que preocúpese por su salud y por su dieta. Ok, donde le digan, vas a comer esto, mira qué rico, usted póngase el brinco a ese plato. Vaya, y donde le digan huevitos, usted puede comer solo la clarita y menos la yema. Porque la yema trae mucha gordura y toda la cosa. Y también su amiguita puede hacer eso para que no vaya a venir así como usted, mire. Y puede ver esas 3 gomitas que están ahí. Esas 3 gomitas significan que usted está mucho manchado. Mire cómo está manchado. Por mucho eso lo que le digo. Vaya, y hoy esas 4 que ve ahí, ese es porque usted anda mucho con los pies. Ya. Bueno, vaya, ya le dije otra. Y la ultimita. Porque ya lo voy a despedir para que se vaya para su casa. Le voy a dar 10 años. Doctora, ya me dijo todas las cosas y la fractura, los costillas quebradas. Ah, exactamente, mito. Pero lo voy a cambiar. Ya está cambiadito. Bueno, ya, porque sí que esto lo tengo que tener un montón de tiempo. Ok. ¿Cuántas costillas tengo quebradas? Tiene 4 quebraditas. Quebraditas. Y dice que tengo que tomar mucha agua. Muchísima. Ok. Lo siguiente, no toma fresco, no toma nada, solo fresco natural. Ok, otra vez. Fresticol, tampoco. No se permite. Y soda cool, tampoco nos permite. Fresco de melón, pero natural. Natural sin azúcar. Okay. Hoy, este helado, mire. Este helado dice que tiene solo una, pero una fracturita nomás. Fracturita. Como así. Pero así, como que está desviado el hueso así. Y el hueso donde usted camina así. Para usted camina normal, pero el hueso camina así, como mira la mano con las manos quebradas, ¿no? Por eso están quebradas. Y hoy el corazón. El corazón ya le explicó. Hoy su garganta la tiene y abra la boquita. Y te voy a revisar la garganta porque el pronóstico me dice que la tenés muy chupita. Prende la boca. Vale, mira, dice el pronóstico, pero te lo voy a meter aquí para que salga pronóstico. Okay. Vale, dice que tu garganta la tenés muy inflamada. Vos no la sentís, pero ahí el pronóstico sale así, mira. De grandota.
Y vos por eso no puedes pronunciar palabras claras, tota. Vale. Solo pequeño. Solo pequeñita. Ok, mira. Donde yo digo ¡ah! Vale, donde o no está inflamada como si la ventana. ¡Ah! Hasta ahí. Hoy decimos ¡ah! ¡Ah! ¿Oí? Despacito y no. ¡Ah! Mira, vi. Oye, grandísimo, la. Oye, ¡oh! ¡Oh! Mira, pues, hasta te levantas, ¡oh! Por eso, porque la garganta, donde caminas, la garganta te domina. Donde la cabeza la tenés normal, como así. Bueno, me cabe sin detectar que te puedes ir ya para tu casa, mucho bla, bla, bla. Vale, ok, te puedes ir. ¿Qué te vas a hacer, doctora? No, son piedras. Son bloques. Bloques. Cállate, doctor. Cáchela, doctora. Cáchela, doctora. Menos. Vaya, ok. Me debe 20 pesos. Una mentira, vaya, ah, ese día. Gracias, gracias. Vale, permítame, voy a ver un poquito más el estómago. Ok, ya. Por favor, puedes retirarte. ¡Ah, espérate, espérate, espérate! Te voy a medir la, aquí el buche. Está muy corto. Espérate para tener pies. Vaya, tú no puedes irte. Bueno, gracias por venir a visitarme y te puedes ir ya. Oh.